Hay gira de la señora gobernadora por la Sierra Sonorense y déjeme decirle que una de las cosas que han confirmado y observan los colegas reporteros es que está lloviendo en la Sierra de Sonora. Aquí se acercan las nubes en el centro del estado. Podría haber lluvia en unas horas más tardes. Aquí también en la capital del estado, una mujer fue retenida por 16 horas por un individuo que amenazaba con matarla. Finalmente fue detenido, afortunadamente. En México, el expresidente Felipe Calderón está haciendo un llamado al pueblo, a la ciudadanía, a organizarse en contra de Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía General de la República ha logrado una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya y algunos integrantes de su familia por el caso Odebrecht. Y en Monterrey fallecieron 4 estudiantes después de un tremendo choque de un automóvil contra un tráiler. Esto es De Primera Mano. Soy Javier Ruiz Quirín y ya comenzamos. De Primera Mano las noticias. De Primera Mano toda la información. De Primera Mano las entrevistas. De Primera Mano con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Quirín. De Primera Mano. Aquí iniciamos. Me da mucho gusto saludarte en este inicio de fin de semana. Hoy es viernes, viernes 5 de julio del año 2019. Temperaturas como siempre, alrededor de los 40 grados centígrados, con la probabilidad de que se reduzcan en las próximas horas si se nubla de manera total en el estado y si hay lluvia, desde luego, por supuesto. Espero hablar en un momento más con el jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua en Sonora para que nos precise el pronóstico para las próximas horas. Pero antes, es el día hoy número 186 del año 2019, al que le restan 179 días. El calendario del más antiguo Galván me dice que es día de San Antonio María Zacarías, fundador de los Barnabitas, que inició la exposición del Santísimo durante las 40 horas, de las que tuvo origen el jubileo circular. Fue médico graduado en Padua. Hoy Casto Filomena. El santoral católico festeja a los santos Atanasio, Cipria, Domicio, Esteban, Marta y Numeriano. Pues muchas felicidades a ustedes que están celebrando hoy su onomástico. Le repito, usted viernes, inicio de fin de semana, viernes 5 de julio del año 2019. Bueno, tengo a Gilberto Lagarde en la línea telefónica. Gilberto, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Gracias por tomar esta llamada. Igualmente, licenciado Rosquirín, pues aquí pues ya con la lluvia casi inminente sobre la ciudad de Hermosillo, pues el pronóstico de lluvia para este día, que para la ciudad estamos hablando que es aproximadamente un 60% de la probabilidad de lluvia, que se presenten lluvias menores de 10 milímetros en la ciudad. Sin embargo, sí podrían presentarse algunas rachas de viento previo a la lluvia y durante las precipitaciones en lo que es la ciudad de Hermosillo. Y pues el pronóstico abarca no nomás la ciudad, sino buena parte del centro y oriente y sur de Sonora, y bueno, y también el norte, y unas zonas de Cananea, Nacozari y todas las regiones del norte del estado también tienen posibilidades de lluvia para el día de hoy. Y pues estas condiciones para lo que es el fin de semana se van a recorrer hacia la sierra del oriente. Para Hermosillo ya baja para lo que es sábado y domingo la posibilidad de lluvia un 20% nada más. Sin embargo, para el inicio de la próxima semana vuelve a subir lo que es la perspectiva de lluvia para Hermosillo. A ver, Gilberto Lagarda, pues tú desde luego comunicas de acuerdo al pronóstico, y pronóstico muy preciso de parte de la Conagua, pero a ver, ¿tú tienes la seguridad de que las próximas horas caiga la lluvia finalmente añorada en este verano aquí en el centro del estado? ¿Tú qué crees? Sí, de hecho en algunas zonas ya está reportando lluvia, a los alrededores de Hermosillo ya, bien, ya aunque no haya ascensores, lluvias se están viendo, ya la a simple vista se está viendo la precipitación, entonces muy posiblemente no sea en forma homogénea la lluvia en la ciudad, posiblemente algunas partes de Hermosillo pueda que incluso no se presente lluvia, pero la mayor parte sí se espera la presencia de lluvia. Tal vez no va a ser muy copiosa, pero sí con vientos pueden ser de moderados a fuertes los que se pueden presentar esta tarde, ¿no? De hecho, el pronóstico es que entre una hora, dos horas máximo ya tengamos lluvia en la ciudad, ¿no? ¿Dónde tiene reporte de lluvia en este momento, Gilberto Lagarda? Bueno, por satélite, la cantidad no se puede decir, pero por satélite ya lo que es la zona serrana del centro del estado. Sí.
tiene ya, o sea, es visible la lluvia que está cayendo en algunas partes. Por poblaciones, pues podría decir que es a más adelante de Ures, las que donde podría estar algunas lluvias. Y aquí a los alrededores, hacia el sur de Hermosillo, también está a lo que podría ser la salida o la carretera hacia Guaymas. Tienen algunas posibilidades, están viéndose lluvias en esa zona de la parte sur de, hacia el sur de la ciudad de Hermosillo. Y pues como te digo, esta lluvia se está moviendo poco a poco a lo que es la zona urbana de la ciudad, de la capital. Bien. Y pues como te cuento, en las próximas horas pues, ya tengamos la lluvia. Bien. Tal vez no muy fuerte, pero sí con algo de viento. Bueno, lo importante es que llegue y disminuya la temperatura, caramba. Muchísimas gracias, Gilberto Lagarda, como siempre, eres muy amable. De nada, que tenga muy buena tarde. Igualmente para ti, es el jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua. Pues vaya, existe la certeza, ya está lloviendo. Yo arranqué este espacio diciéndole que la sierra, aquí cerca, estamos hablando, a ver, la gobernadora andaba en Mazatán y en los pueblos circunvecinos, y usted sabe. Usted sabe, siempre que llueve sobre el río Sonora, Ures, Huepac, Babiácora, Banamichi, esa lluvia casi siempre llega aquí a Hermosillo. Pero ¿qué pasa ya en la gira? En la gira de trabajo con la gobernadora Pavlovich, precisamente en estos momentos. Gerardo Moreno, tú como reportero andas cubriendo esta gira, te escuchamos, Gerardo, adelante. Muy buenas tardes, maestro Quirrino, saludos al auditorio. Efectivamente, en este momento nos encontramos en la población de Matapesto del municipio de Villa Pesqueira, como parte de esta gira que realiza la gobernadora por esta zona del estado. Le comento que efectivamente, como bien comentaba ahorita, pues nos cayó una muy buena lluvia, casi se podría decir una tormenta, porque hubo hasta granizada cuando nos encontrábamos en el municipio de Mazatán. La gobernadora pues se esperaba que el evento empezara alrededor de las 12:15, pero pues se tuvo que retrasar por este motivo. La verdad que fue algo que sorprendió a todas las personas que estábamos esperando ahí al arribo de la gobernadora, y pues se pensó incluso que se cancelaría la gira, pero no, la gobernadora llegó, saludó a todas las personas, realizó la entrega de 2 cuartos rosas ahí en la comunidad de Mazatán, además de algunas acciones de vivienda de parte de COVID, y la entrega de algunas becas para alumnos de primaria y secundaria. Luego nos trasladamos aquí a Villa Pesqueira pues para seguir con esta gira. Te comento que en total están entregando alrededor de 106 acciones de vivienda, 16 recámaras adicionales, 4 rosas y también aproximadamente unas 50 becas lo que se está realizando en estos momentos. En estos momentos se está hablando de hecho la gobernadora aquí a los ciudadanos de Mátate, pues donde les solicitaron pues que reparara una acción muy sencilla, precisamente irónicamente, cuando está lloviendo lo que más carecen aquí es agua potable. Entonces se realizó la entrega de algunos tinacos y pues el compromiso también para resolver a futuro esta situación. Y pues le comento que Reina, aquí la gira sigue a pesar de la lluvia, aquí los reporteros siguen aquí del cañón también cubriendo los eventos. Le comento que incluso el camioncito de prensa del gobierno del estado, ¿sí?, pues se quedó estancado en un momento cuando estábamos en Mazatán, y pues hubo que apucharlo ahí para poder salir del fango y poder seguir con esta gira que en estos momentos continúa. Una pregunta, Gerardo Moreno, ¿te enteraste si la gobernadora arribó al lugar en avión? Es decir, si en esta gira la gobernadora está utilizando su avioneta, porque no, por seguridad a veces no le permiten volar. Sí, no viene por tierra, está transitando en la Suburban plateada, donde bien. Ella se mueve, y pues ahí ha estado recorriendo los municipios. El documento pues fue primero en Mazatán, ahorita estamos en Villa Pesqueira, donde pues también pasó un rato al centro de salud que se está entregando esa remodelación, y ahorita aquí con la entrega de vivienda, actos de vivienda y becas. Bien, gracias, muy completa la información como siempre, Gerardo Moreno, y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Villa Pesqueira, pues Villa Pesqueira es el nombre oficial del pueblo, del pueblo con nombre original, que es Mátape. La gente, Juan Pueblo, le sigue llamando Mátape, así como a Plutarco Elías Calles le siguen llamando Sonoita, ¿no? Allá en la esquina más alejada del centro aquí del estado de Sonora. Sí, cuando hay lluvia y cuando existe el pronóstico de más lluvia, pues no se permite volar, y sobre todo a estas avionetas que son como a veces como papalotes, ¿no?
Pero bueno, ya nos confirmó Gerardo Moreno que la gobernadora anda movilizándose por tierra en su suburban. Bueno, déjeme informarle aquí en Hermosillo, sí, aquí en la capital, que un hombre fue detenido luego de haber tenido privada de su libertad a una mujer por 16 horas en la colonia Haciendas del Sur. Sí, 16 horas, o sea, las 12 terceras partes del día, ¿no? Seguridad Pública Municipal informó que a las 2 de la mañana con 50 minutos recibieron el reporte de que una persona con arma de fuego amenazaba en la calle Hacienda de los Fresnos. Los policías se entrevistaron con la víctima a través de una ventana de la casa, pues no podría abrir la puerta porque la hora detenida la tenía amenazada. Ella, por temor a resultar lastimada, les dijo a los policías que no tenían problemas y les pidió retirarse, todavía en un plan así conciliador la mujer, ¿no? En eso escucharon cómo la víctima pedía auxilio y oyeron cómo el hombre la amenazaba diciéndole que la mataría. Los agentes tomaron la decisión de entrar a la casa, vieron al hoy detenido que intentaba ahorcar a la perjudicada, por lo que de inmediato detuvieron al hombre y rescataron a la mujer. La víctima contó a los municipales que estaba privada de la libertad desde las 10 de la mañana, pues en cada ocasión que intentaba salir el hombre le empujaba o la tomaba del cuello y la amenazaba. Eso aquí en Hermosillo, Eso aquí en Hermosillo, en la colonia Haciendas del Sur, pues la violencia intrafamiliar, precisamente el secretario de Seguridad Pública, David Anaya, que ayer estuvo aquí en este estudio, concedieron una entrevista, establece que el reporte más numeroso diariamente es por violencia intrafamiliar. Es el reporte al 911, ¿sí? Al 911 más numeroso. También déjeme informarle que aquí en Hermosillo, al momento en que transportaban 4 tortugas marinas, las cuales están consideradas en peligro de extinción, 2 hombres fueron detenidos por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y quedaron a disposición de las autoridades federales. En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los imputados fueron identificados como Porfirio alias El Pillín. Escuche usted, Porfirio alias El Pillín, ¿lo conocerán? De 41 años y Jaime alias El Camochón, de 46 años, Camochón. Bueno, se detalló que fue a la altura del kilómetro 20 de la carretera 26 que conecta Hermosillo con el poblado Miguel Alemán, donde los investigadores lograron asegurar a los presuntos, quienes a bordo de un vehículo de la marca Acura, color negro, modelo 2003, transportaban 4 tortugas marinas, 4 caguamas, que no son las populares botellas, ¿sí? 4 animales, 4 tortugas marinas que están evidentemente, ¿no?, en veda, prohibidas, las cuales pues ya no tenían vida, pesaban entre 50 y 70 kilos cada una. Fueron presentados los detenidos ante el agente del Ministerio Público Federal porque el violar la ley y capturar este tipo de especies con amenaza de extinción y totalmente vedadas para la pesca o el consumo inclusive, pues es un delito federal. No es un delito local. También déjeme informarle a usted, en el sur del estado, la madrugada de hoy, la Policía Rural y Municipal desalojó y detuvo a varios de los protestantes que tenían tomada la comisaría de Cocorit desde hace más de 15 días. Leonel Zamudio Valenzuela, líder social y miembro de los manifestantes, explicó que durante la madrugada de este viernes, elementos de la policía municipal arribaron a las afueras de la comisaría, en donde se encontraban ellos, y detuvieron a varios de sus compañeros. Se llevaron a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, según, por faltas administrativas y estar escandalizando en la vía pública, pero es una injusticia, señaló. Bueno, está hablando el líder social, ¿sí?, el líder de los manifestantes, Leonel Zamudio. Los detenidos se trasladaron a la comandancia, dijo, se pusieron a disposición del juez calificador. Es una burla, dice Leonel Zamudio Valenzuela, un chiste lo que estas autoridades que tenemos están haciendo. Es un arrebato contra nosotros, nos están pisoteando nuestros derechos. ¿Y el tomar la comisaría es muy normal o qué? Regreso en un momento, hay más noticias. Vamos a una pausa, es breve. Regresamos con más de Primera Mano. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital.
De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo. De primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. ¿Quieres que tu marca realmente venda? Anúnciate con nosotros. Así como estás viendo este anuncio, tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo. Pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Primera Plana, el semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el semanario Sonora. Las notas del espectáculo, cultura y sociales, con el estilo inigualable de Óscar Colibrí. No te debes perder Colibricosas, este y todos los viernes, de 10 a 11 de la mañana. Claro, por Primera Plana Digital. En esta nueva etapa de tu vida, empieza a crear tu historial de crédito al programar tu compra con autofinanciamiento de la red de distribuidores Honda. Visita nuestra página web y conoce las promociones que tenemos para ti. Continuamos de primera mano con Ruiz Guirín. Usted seguramente ya ha visto y escuchado al expresidente Felipe Calderón en redes, abriéndose pero duro contra Andrés Manuel López Obrador, y ha recibido candela por ese motivo. Hoy, Felipe Calderón Hinojosa, que fue presidente de México exactamente de 2006 a 2012, llamó hoy viernes a la ciudadanía a organizarse políticamente como un contrapeso al gobierno del actual mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador. La vía es organizarnos políticamente. Las marchas son buenas, los memes también, pero no basta. Hay que organizarnos políticamente para postular candidatos, para hacer un contrapeso real al presidente y a su partido en la Cámara de los Diputados, aseguró en entrevista. El expresidente, quien se encuentra gestando su nuevo partido político México Libre, consideró que solo de esta manera se puede verdaderamente rescatar a México. Asimismo, confía en que gracias a la organización ciudadana que están promoviendo tanto él como su esposa, Margarita Zavala, se vea un efecto cascada en todo el país. Según expuso, su partido cumplirá la función de vigilar al poder para obligarlo a ejercer el bien común. Todo ello a través de una opción ciudadana que abra las puertas a la ciudadanía, a la participación política. Desde luego, Felipe Calderón Hinojosa pues aprovechó el escenario, la circunstancia, estos señalamientos directos, ataques que le han hecho tanto, el propio presidente de la República y Alfonso Durazo, diciendo que está detrás de estas manifestaciones de la Policía Federal. Lo acusan como que él es el quien es la mano que mece la cuna. Y él apareció hoy, usted lo puede ver en redes sociales, un mensaje llamándole inclusive un acto cobarde el hecho de que lo hayan mencionado precisamente como autor de estas manifestaciones. ¿Qué dijo el presidente? El presidente López Obrador evitó polemizar con Felipe Calderón, quien llamó al mandatario y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que escuchen a los policías federales para solucionar el conflicto con esas fuerzas de seguridad que se resisten a entrar a la Guardia Nacional. A su arribo, López Obrador fue cuestionado sobre el llamado del extitular del Ejecutivo y dijo, no, de eso no tengo ningún comentario. El presidente viajó para verificar el estado en que se encuentran los hospitales rurales de Mapastepec y Motocintla. Sobre el problema migratorio de Chiapas, el presidente rechazó que México sea la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, pues no quiere polemizar con Donald Trump ni quiere polemizar con Felipe Calderón. Eso queda muy, pero muy, muy claro. Yo le aprecio mucho, licenciado, de regreso aquí a Hermosillo específicamente, al licenciado Ernesto Urbina, que es director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Esta organización civil que con sustento, con estudio técnico, establece escenarios y está buscando una organización social para superar la ciudad, me tome esta llamada. Licenciado Urbina, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por el espacio.
Anoche se llevó a cabo un acto en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora y por voz de Arturo Díaz, que es el presidente de esta agrupación Hermosillo, ¿cómo vamos? Escuchamos un informe actualizado de fortalezas y debilidades que tiene la capital del estado de Sonora. Mucho más optimistas que pesimistas, pero a ver, usted seguramente puede ampliar mucho más este prolegómeno que acabamos de hacer, licenciado Urbina. Así es, maestro. Como bien lo comenta, el Hermosillo Cómo Vamos, una de nuestras principales líneas de trabajo es generar información que nos ayude a caracterizar las problemáticas que enfrentamos en la ciudad. Y en ese escenario nosotros vemos un Hermosillo de contrastes, ¿no? Por un lado vemos potenciales en términos de el nivel de valor que generamos en la ciudad. Somos una ciudad con un ingreso per cápita alto. Sin embargo, también vemos desafíos que tenemos que atender en el corto plazo. Y justamente dentro de este informe destaca que los principales problemas que perciben los ciudadanos hermosillenses tienen que ver con la inseguridad, la drogadicción, el transporte urbano, la corrupción y los servicios públicos. Ahora, en cuanto a las debilidades o amenazas que pesan sobre Hermosillo y los hermosillenses específicamente, pues ni modo de sacarle la vuelta, estamos hablando de la inseguridad pública, licenciado Urbina. Así es, a pesar de que en nuestra medición hubo una ligera mejora, sí, en términos de la percepción de inseguridad, es decir, por ejemplo, en el informe a cierre de 2017, el 57.3% de los hermosillenses decían sentirse algo muy inseguros de vivir en esta ciudad. Para el cierre de 2018, esta cifra era de 51.2%. Sin embargo, vemos que en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en la zona fuera del área urbana, el porcentaje de personas que se sienten inseguros creció del 46% al 65%. Uh-huh. Eso habla de que hay sectores de la ciudad en donde se está intensificando la actividad delictiva y por lo tanto la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad en la ciudad. Ahora, Hermosillo, ¿cómo vamos? Tiene como objetivo esencial crear, generar que uno de cada 10 hermosillenses haga algo por la ciudad. Porque amamos a Hermosillo, porque queremos Hermosillo, porque aquí nacimos, porque aquí hemos crecido, porque aquí hemos desarrollado nuestros estudios, nuestra profesión, nuestras familias se han integrado, etcétera. Y está solicitando esta agrupación como objetivo principal, repito, el que un promedio de uno de cada 10, si habemos 1,000,000 de habitantes, caramba, pues serán 100,000, haga algo por Hermosillo. ¿De qué estamos hablando, licenciado? Así es, maestro. Fíjese que uno de los datos que sustenta esta petición tiene que ver que en nuestro estudio preguntamos a los hermosillenses qué tanto consideran que nos interesamos como ciudadanos en las labores de gobierno. Y el resultado es que el 75% considera que no nos interesamos en nada como ciudadanos en las labores que impulsa el gobierno. Y en este sentido, nosotros como organización consideramos y estamos convencidos que los desafíos de la ciudad no se van a resolver estrictamente por lo que haga un gobierno municipal o un gobierno estatal o incluso el gobierno federal, sino que requiere de que nosotros como ciudadanos seamos proactivos ante estas situaciones adversas que enfrentamos. Es por eso el llamado que hacíamos ayer, en donde si logramos que uno de cada 10 hermosillenses se involucre o contribuya en algo para la resolución de los problemas de esta ciudad, estaríamos hablando que seríamos una ciudad ejemplar a nivel nacional en términos de la participación ciudadana. A ver si tratamos de aterrizar la idea, licenciado Urbina, hacer algo. ¿Aterrizarlo cómo? ¿Hacer como qué? ¿Cómo qué hacemos? Hay una diversidad de opciones, desde plantar árboles, ser más responsables en términos ambientales, involucrándose en organizaciones asistenciales. Hay más de 200 organizaciones que atienden a poblaciones vulnerables. Están los bancos de alimentos, están los comedores que van a colonias de alta marginación, están las organizaciones culturales, están aquellas organizaciones que atienden niños,
Entonces, como ciudadanos podemos involucrarnos en poner parte de nuestro tiempo para participar y colaborar con estas mismas organizaciones, incluso nosotros mismos involucrarnos como vecinos en la resolución de los problemas que tenemos en nuestra proximidad. De eso hablamos cuando promovemos el tema de la participación ciudadana. Ahora, también hay un tema muy relevante. Debemos de interesarnos más en aquellas acciones de gobierno y sobre todo elevar el nivel de exigencia, que esa es una base para construir un entorno más democrático. Ahora, la autoridad, yo recuerdo que en campaña, el año pasado, 2018, todos los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo aceptaron firmar para abrazar tanto el estudio como los diagnósticos y ponerlos en práctica, inclusive para el triunfador. En este caso, como lo sabemos, es triunfadora. La pregunta específica es, ¿realmente han tomado en cuenta este documento que firmó Célida López Cárdenas o simplemente fue algo que entró por un oído y salió por el otro? Fíjese, maestro, que sí hay una apertura. De hecho, ese documento que está citando tiene 57 propuestas de acción concretas en 8 temas relacionados al desarrollo de la ciudad. Y en ese sentido, 75% de estas acciones fueron integradas al Plan Municipal de Desarrollo. ¿Qué tipo de acciones son las que nosotros presentamos en ese momento a los aspirantes a la alcaldía? Una variedad de acciones de política pública, por ejemplo, que para el tema de agua requerimos sistemas de información que nos permiten identificar más la problemática de agua y también del manejo del organismo operador. Entonces nosotros propusimos generar un sistema de información para agua de Hermosillo. Ese, así como las otras 57 acciones, de las cuales un número importante está en el Plan Municipal de Desarrollo, nosotros vamos a estar monitoreando su implementación. Y en ese sentido hemos visto que hay una apertura para avanzar justamente en su implementación. Bien, ahora hay personas que se están enterando por la difusión del acto de ayer, el informe de ayer, o bien por este tipo de oportunidades para difundir los objetivos de Hermosillo, ¿cómo vamos? Al ciudadano interesado en conectarse con Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿De qué manera lo puede hacer? De varias maneras, maestro. Lo primero que quisiera aprovechar con su auditorio es invitarlos a que descarguen este informe indicador. Este informe, que es de aproximadamente 140 páginas, va a encontrar más de 230 gráficas en 15 temas de la ciudad. Y lo que busca el informe, que tiene un diseño visual muy entendible, ¿sí? Lo que buscamos es que en el ámbito de lo familiar, de lo vecinal, empezamos a discutir con estos datos y con evidencia los problemas que tenemos como comunidad. Entonces, esta sería la primera invitación, que a través de nuestra página web www.hermosillocomovamos.org descarguen este informe. Pero la segunda llamada o invitación es que se involucren en alguna de las organizaciones que comprenden la red de Hermosillo Cómo Vamos, que son más de 90 organizaciones de una diversidad de temas ambientales, culturales, asistenciales, y los invitamos a que nos manden un mensaje si quieren conocer más de estas organizaciones y así nosotros poder facilitar su involucramiento en las acciones que impulsa cada una de estas organizaciones. Bien, y entonces www.hermosillocomovamos.org. Ahí está ese documento y además están las opciones, 90 me dice, de organizaciones que están colaborando ya con esta organización. Bien. Así es, maestro. Bien, pues licenciado Ernesto Urbina, director general de Hermosillo Cómo Vamos, una vez más, muchísimas gracias por tomar esta llamada y estamos pendientes desde luego. No, al contrario, maestro, muchas gracias por el espacio y por el apoyo que brinda la iniciativa. Bien, buena tarde. Buenas tardes. Son exactamente en estos momentos las 14 horas, 2 de la tarde con 30 minutos. Debo hacer una pausa. Enseguida tenemos la mesa de análisis. Es viernes. Vamos a una pausa. Es breve. Regresamos con más de Primera Mano. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital.
Béisbol, fútbol, básquetbol, boxeo, atletismo y todo el acontecer deportivo en Son Deportes. Son Deportes. Las mejores jugadas, partidos y eventos del mundo. Son Deportes, lunes y viernes de 12 a 1 de la tarde. Son Deportes por Primera Plana Digital. ¿Quieres que tu marca realmente venda? Anúnciate con nosotros. Así como estás viendo este anuncio, tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo. Pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Primera Plana, el semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el semanario Sonora. En esta nueva etapa de tu vida, empieza a crear tu historial de crédito al programar tu compra con autofinanciamiento de la red de distribuidores Honda. Visita nuestra página web y conoce las promociones que tenemos para ti. Continuamos de Primera Mano con Ruiz Guirín. Pues hoy es viernes y como siempre, en viernes, inicio de fin de semana y el resumen, digamos, de la semana, el análisis de distintos temas, lo que más ha trascendido en los últimos días. Como siempre, Lourdes Encinas Moreno, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación, Heriberto. Heriberto Tapia Macías. Muchas gracias. Aquí estamos a la boleta. Bien, a ver, le entramos, pero rápidamente. Yo siempre había visto como un punto muy sensible, de acuerdo con la ley, esa facultad de la Cámara de los Diputados para reorientar el presupuesto federal, aprobado cada fin de año a iniciativa presidencial. Y resulta que hace apenas unos días los señores diputados autorizaron reformas para que ya no tuvieran los señores legisladores federales esa facultad y pasara de manera discrecional al presidente de la República. Esto, en mi opinión particular, desde luego, lo pongo sobre la mesa, es un rompimiento con el equilibrio de poderes en los hechos. Lourdes. No, es muy delicado. Siempre el presupuesto, el manejo presupuestal ha sido un arma del gobierno federal con los gobernadores. Gobernador que se peleaba con el presidente, gobernador al que le cerraban los recursos, incluso con los municipios también, por la cuestión del ramo 33 y esos rubros muy importantes para el gasto de una entidad y de un municipio. Pero que ahora el presidente además tenga ya legalmente la facultad de disponer del dinero de todos los mexicanos de manera discrecional, ese es el punto aquí, de la manera que él se le dé la gana, pues. ¿Sí? Que él pueda disponer de cómo, en dónde se gasta el dinero, es sumamente delicado y nos encamina más a una situación dictatorial. Ya de por sí, ahorita hay muchas quejas del manejo que está haciendo Hacienda, concretamente de la señora esta que es oficial mayor, cuyo sí. Nombre siempre se me va, pero cómo está ahogando a las dependencias, que han sido razones por las que han salido, por ejemplo, Germán Martínez del Seguro Social. Y ahora que además de eso el presidente tenga la llave, la cerradura y la llave, es sumamente preocupante. La caja, además tiene la llave de la caja. Exacto. Sí, yo recuerdo por allá en las viejas épocas echeverristas y de López Portillo que se decían, oye, se imprime dinero nuevo para soportar la economía tan golpeada. Y decía, es que el presidente tiene la llave de la caja, él puede imprimir, cosa que desapareció cuando el presidente Salinas le dio autonomía al Banco de México, Alberto. Desde la época de Salinas se empezaron a poner muchos controles, muchos contrapesos al poder presidencial. Se le quitaron, de hecho, algunas facultades y ahora con esta victoria tan contundente que tuvo el presidente López Obrador, pues nos quedamos sin pesos ni contrapesos y prácticamente está regresando pues ese presidencialismo del que tanto nos habíamos quejado todos los mexicanos, que en los símbolos y además en hechos pues está demostrando que se está regresando fuertemente. En efecto, una de las cosas además que más se criticaban fue la tecnocratización
de la administración pública, que no es otra cosa que poner las decisiones técnicas en manos de especialistas, en manos de técnicos. Vimos cómo era el perfil para ser un secretario de Estado, cada vez era mayor la exigencia del gobierno federal para aspirar a ese tipo de puestos, secretario, subsecretario. Uh-huh. Pues ya veíamos todos con maestrías, con doctorados, perfectamente preparados, y la gente se quejaba, ¿no?, de que la tecnocracia pues alejaba al gobierno del pueblo, pero para el manejo administrativo, propiamente administrativo, técnico, se necesitan esos técnicos, cosa que no estamos viendo. Y bueno, el presidente dice que con esa frase de que tiene sus propios datos, caramba, qué experto le pones enfrente para que debata con el presidente, Heriberto. Es la actitud intolerante. Ese tema con el que empiezas, regresar esa famosa partida secreta que había quedado eliminada desde abril de este año, se quedó eliminada. Y ahora se manda esa, así le llaman, la Ley Federal de Austeridad Republicana, sí, que en uno de sus artículos dice, todo lo que ahorremos, dice, va a pasar, todos esos ahorros, la cantidad ahorrada se va a destinar para cumplir con las metas, con programas del Plan Nacional de Desarrollo. Y se va a manejar por decreto, de forma discrecional, o sea, lo puede manejar el presidente. Al siguiente día, que fue antier, el miércoles, le dicen al presidente, oiga, eso ni Salinas, dice, oye, por favor, no me falten al respeto, no me comparen con Salinas, nosotros somos honestos y bla, bla, bla. Y dice, y su defensa fue, yo no lo voy a manejar, lo va a manejar el secretario de Hacienda. Pero en la estructura de la administración pública, que es totalmente vertical, está el presidente, y que él es el único, no hay más, él es el único jefe del Ejecutivo, y su empleado, el secretario de Hacienda, pues es el que lo maneja, es como si él lo estuviera manejando. Totalmente. O sea, sí hay un retroceso en eso, y pues aquí estamos viendo que hasta siguen haciendo falta esos especialistas, esos técnicos para el manejo de la administración pública. Hay reformas constitucionales, Lourdes Encinas, pero tiene tanto dominio el presidente, pues a través de Morena en la Cámara de los Diputados, en la Cámara de los Senadores, que se está ajustando el texto constitucional a hacer una especie de traje acorde a Andrés Manuel López Obrador y sus deseos. Nada más. Como la película de la Ley de Herodes, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de la película Ley de Herodes? Que el presidente municipal hizo y deshizo. Varguitas cambió la constitución. Pues, a ver, hay que acercar un poco el micrófono. Sí, recuerdo la Ley de Herodes, desde luego. Sí. Varguitas, cambiaste la constitución. Se puso 20 años, creo, Varguitas, ¿no? Pues cuidado. Bueno, es que ya hemos hablado tanto de la posibilidad, pues, de avanzar a un estado dictatorial, pero uno no quisiera hacerlo, Lourdes, pero no le dan oportunidad de pensar otra cosa, caramba. ¿Qué nos espera? ¿Qué signo de interrogación, caramba? El gran signo de interrogación ahorita para mí es dónde está la oposición. Ya pasó más de un año, ya es hora de que empiecen a reaccionar. El PRI no puede estar lejos del poder nunca. Ya se acercó, está cerca del poder otra vez. Ahí tenemos este señor Alito, el gobernador de Campeche, que se perfila para ser el presidente del PRI, pero que está muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, que hay denuncias de que se va a convertir en un brazo operador del presidente. Entonces, ¿dónde está la oposición? Hace mucha falta la oposición en este momento, y ni el PRI, ni el PAN, el PRD, pues ya ni hablamos, están ausentes, no hay ningún contrapeso. El más fuerte contrapeso ahorita lo están dando Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, algunas ONGs, que también las ha bocabajeado el presidente. Entonces, sin contrapesos está sumamente delicado lo que está pasando. Y luego el presidente, bueno, el expresidente Felipe Calderón, saliendo esta mañana para exhortar a la ciudadanía a hacer un frente contra el presidente López Obrador y lograr un equilibrio, pero él está jalando agua a su molino, ¿no? Por supuesto, él incluso hasta quiere hacer su propio partido. México Libre. Sí, en ese contexto está, y además ya vimos cómo fue recibido, caricaturizado y todo, prácticamente como un posible opositor con liderazgo totalmente impresentable, ¿no? O sea, con esa fama que le hicieron, no puede, o sea, la verdad es que le pegaron durísimo en la prensa, prácticamente lo ridiculizaron a Felipe Calderón. O sea, no hay oposición, está totalmente hundida la oposición. Lo vimos desde la Guardia Nacional, no tuvieron manera de tener eso, nos engañaron a todos de que no iba a ver, ¿se acuerdan ustedes? De que no iba a ser civil. Civil, ya vimos que no.
Bueno, vamos a pasar a otro tema. Aquí, más local, aquí en el estado de Sonora, pues ya llegó la Guardia Nacional, 1800 elementos, 400 al sur del estado, la mayoría en la frontera, y parece que hay veladoras encendidas del presidente de la República, del secretario Alfonso Durazo, de la gobernadora Pablo Vich, de todos los presidentes municipales. Están esperanzados, no sé si el calificativo correcto sea tenidos, a los resultados de la Guardia Nacional, ¿sí? Y la violencia, pues no disminuye, Lourdes. La gente también es como la última esperanza ya, porque no ha funcionado nada de lo demás. No sé si la palabra sí me parece atenido de parte de algunos presidentes municipales, sobre todo. Y aquí no queda más que esperar, va llegando, no queda más que esperar y ver cómo se coordinan. Eso va a ser clave. Pero mientras tanto, pues siguen los homicidios. En la mañana escuchaba un reporte que en Cajeme, pues ha habido uno por día en promedio, ¿no? En julio, nada más en lo que va de julio. Esa cifra terrorífica que se lleva desde que empezó esta guerra con Felipe Calderón, precisamente, que nos indicaba que el promedio de muertes violentos o enfrentamiento entre cárteles o entre cárteles con las policías institucionales, pues era un promedio de 1,000 por mes. En lo que va del sexenio, se incrementó a un promedio de 1,500 por mes, o sea, subió bastante. Entonces, desde luego, esa esperanza que hay en la Guardia Nacional es grande. Los manejan la prensa, si tú revisas la prensa, hay un reporte ahí en el Google de que iban a llegar 3,000 elementos, después son 1,800. Parece que hay ahí una controversia con los números, porque la Guardia Nacional también está integrada no nada más por los expolicías federales, sino también están los elementos de la Marina y los elementos del Ejército Nacional. Entonces, pues muchos ya están aquí, o sea, está la zona militar, está la zona naval. Si están contando esos elementos, pues deberían de decirlo claramente. Debe de haber, porque no son los 3,000 que están diciendo. Luego parece que había un problema ahí de mantenimiento, de viáticos, que eso pues funciona. Bueno, precisamente la gobernadora Claudia Pavlovich ayer dijo, esperamos los resultados de la Guardia Nacional porque además nos representa un costo económico. Claro. Y Célida López Cárdenas dijo hace unos días que le solicitaron apoyo para que el ayuntamiento de Hermosillo solventara la presencia aquí de poco más de 150 elementos en Hermosillo. Caramba, pues todo lo que se ha anunciado respecto a las condiciones de trabajo de la Guardia Nacional allá en la frontera sur, o de la propia policía, que ya vemos que se convirtió en movimiento nacional, pues también esto no augura ningún resultado positivo, hombre. Estamos hablando de violencia, estamos hablando, claro, de la creación de un ejército para combatir el crimen. Al crimen, pero también para estar de policía fronteriza en la frontera sur del país, que eso me parece de lo más absurdo. Estar viendo elementos de la Marina vigilando el río Suchiate para que no pasen migrantes. No. Sobre todo con la terrible condición de violencia que hay en el país, distraer a elementos en una tarea que no es propia de nosotros, que le estamos haciendo a Estados Unidos. No es la primera vez. Esos precos fueron acuerdos en su momento presidenciales de México a Estados Unidos para evitar que llegara droga a los Estados Unidos. Es un servicio de México a los Estados Unidos. ¿Sí? Sí, y de todas maneras, como dicen los especialistas, la droga que llega a la frontera de nosotros, la frontera sur de Estados Unidos, en 24 horas está en Nueva York o Chicago. No sé. Es un gran volado, es enormemente riesgoso. Empezando por el presidente de la República, que está apostando también toda la Guardia Nacional para poder disminuir este clima de terror que se vive a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Quisiera ser optimista, y quisiera elementos para ser optimista, pero no los hay, caramba. Y si por la víspera se saque el día. A la Guardia Nacional y a un discurso netamente religioso. Yo recuerdo de esas joyitas que luego existen de cuando Salinas, cuando el presidente era Ernesto Zedillo, y que estaba con todo lo de las muertes políticas del año pasado en su gobierno, en el 95, que dijo que la culpa eran de los malosos, y cómo se lo acabó la prensa por haber dicho eso, los malosos, ¿no? Y ahora él, el presidente, en ese discurso totalmente religioso, ¿no? De que pues tenemos que ser buenos, que son buenos y
las cosas que cuestan trabajo se disfrutan mejor y que la vida de la delincuencia no es una buena vida y todo, pues es un buen discurso, pero no es un discurso presidencial, ¿no? No es un discurso que debe ser presidencial. Bueno, debiera ser presidencial. No debiera ser presidencial. Es un discurso moral. Por eso. No debiera ser. Está hablando el Mesías, Lourdes. Ah, no. Sí. Está hablando. No está hablando el presidente. No, está hablando el Mesías. No. Bueno. Un volado hasta este momento la Guardia Nacional. Ya veremos en los hechos, porque aquí lo que habla al final de cuentas son los resultados positivos o negativos. Un último tema y quisiera una opinión acerca de esto. Rumbo al 2021. Pues ya hemos visto a varios actores que empiezan a moverse. Ricardo Burs renunció al PRI para buscarla de manera independiente. Ana Guevara ha dicho, si el presidente quiere, voy a ser candidato. Se habla de la fuerza tremenda de Alfonso Durazo. Ernesto Gándara advirtiendo que hay un candidato oficial ya en Palacio de Gobierno. Pero quiero referirme a esto último. Ya las redes dieron cuenta de un video donde el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, con ella dice, va por Sonora. Es decir, esto si pasó de ser rumor a una realidad. Ya hay movimiento. Se ve aparentemente lejano el 2021, pero está muy cerca para muchos. Es decir, ya en el ruedo ya se andan moviendo todos. ¿Cuál sería el problema, en tu opinión, Lourdes Encinas, acerca de la exhibición, del no ocultamiento de un candidato oficial como está ocurriendo ya ahora en el estado de Sonora? Bueno, es muy aventurado hablar todavía de candidatos oficiales, o sea, de manera oficial, pues no. Yo creo que ahorita están soltando para que se midan. También hay un movimiento que se llama, en redes sociales, que se llama Sonora Gana, que es de Ana Gabriela Guevara, o promoviendo a Ana Gabriela Guevara. Pareciera que es muy pronto, pero es tiempo. Es el tiempo que se empiecen a soltar posibles nombres para ir haciendo la criba, para irlos midiendo, para que se vaya sintiendo en la opinión pública, en los medios de comunicación, cuál es la aceptación, cuál es no. Te digo, pareciera, en términos de la elección netamente como tal, pareciera pronto, pero en términos de campaña ya es tiempo de que se empiecen a soltar para irlos midiendo. Pero si soltarse significa que ya estén haciendo campaña y a la vez tengan un cargo público, entonces sí, bueno, deberían de estar ya pensando en dejar ese cargo público, para soltarse de manera libre. Y te voy a decir por qué, sobre todo, es el punto, porque es el secretario de Gobierno y evidentemente maneja recursos públicos, ¿sí? No, el titular de la CONADE, y la alcaldesa. Bueno, y pudiera ser, hablando de honestidad, que Miguel Ernesto Pompa diga, no, esto simple y sencillamente es un grupo de amigos con las mejores intenciones y punto, pero no se manda solo el secretario de Gobierno. No, desde luego, y esas cosas pues vemos que no surgen por generación espontánea, ¿no? O sea, la aparición de un candidato oficial obviamente trae un mecanismo estratégico atrás, ¿no? Los resortes del video, los resortes para mover ese video, para popularizarlo en redes sociales, pues no es algo que pase por generación espontánea. Tiene razón Lourdes, pareciera poco tiempo, pero al mismo tiempo es poco, sobre todo para la cuestión de la medición. Yo, por experiencia, lo único que puedo decir es, en ese terreno propiamente ya de las mediciones, es que faltan, en los hechos, faltan poquito menos de dos años, un año con 11 meses para la elección. Un año con 11 meses para la elección. 2021. Casi dos años. Uh-huh. Nosotros hemos hecho levantamientos ya con candidatos en marzo, 3 meses antes de una elección, o en abril, 2 meses antes de una elección, y se mueven en los últimos días, se mueve todo de una manera impresionante. Se mueve todo, si tomas mediciones desde antes, puedes empezar a recibir algunos falsos positivos, como que si tienes el apoyo y a la hora de la hora, ya lo hemos visto, no sucede así. Yo lo que veo fue como una manera que se encontró, como que desde hace un año, más de un año, pues va solo Ernesto Gándara, pareciera ser que él trae todo el liderazgo, la fuerza y todo eso, y pues vamos poniendo un alto. O sea, creo que incluso hasta el presidente
del PRI estatal, Ernesto de Lucas, creo por ahí de haberlo leído, que dijo, no nada más el candidato es Ernesto Gándara, o sea, hay otros candidatos. Tiene razón, Lourdes, se nos salen, saca la cabeza o hay quien le saca la cabeza y viene la medición y vienen también los golpes, los ataques, porque también hay videos también señalando. Eso, pues, lo que dice, no sé si sacas. Es una exhibición pública, ¿sí? Llegas a la arena y estás a la vista de todos. No, pues, y como los artistas que esa cuestión de la plaza pública, el político, el artista en la plaza pública, la plaza, pues, los palenques, ya lo hemos visto, es en donde se termina de hacer un artista, un candidato, ¿no? O sea, no se hacen en los estudios con grabaciones controladas, sino en la plaza pública, los políticos, en un palenque, los cantantes, ¿no? Entonces, ahí es donde verdaderamente sienten la crítica de la gente, ¿no? Si traen apoyos o no los traen, ¿no? Es como ir a un estadio, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, como cada viernes, Lourdes Encinas Moreno, Heriberto Tapia Macías. Muchísimas gracias por esta mesa de análisis, como siempre. Además, un reconocimiento por su presencia. Al contrario, gracias. Sí, siempre. Carlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo regreso en un momento. Hay más noticias. Vamos a una pausa. Es breve. Regresamos con más de Primera Mano. En esta nueva etapa de tu vida, empieza a crear tu historial de crédito al programar tu compra con autofinanciamiento de la red de distribuidores Honda. Visita nuestra página web y conoce las promociones que tenemos para ti. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Revista Incide, el programa del Consejo Integrador de la Construcción, Industria y el Desarrollo Sustentable de Hermosillo, Sonora y México, presenta Incidiendo, el programa de desarrollo sustentable, entrevistas con los expertos, mesas de análisis y todo lo que el mundo de la industria y la construcción tienen para ti. Incidiendo, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 de mediodía, por Primera Plana Digital. ¿Quieres que tu marca realmente venda? Anúnciate con nosotros. Así como estás viendo este anuncio, tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo. Pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Primera Plana, el semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el semanario Sonora. Acompaña a Alma Lorenia Valencia en su programa Café 40. Entrevistas y temas de y para mujeres que los hombres tienen que saber. Todos los martes y viernes a las 9 de la mañana, con repetición a las 3 de la tarde. Recuerda, martes y viernes, no te lo pierdas, Café 40. Tenemos una cita. Un programa exclusivo de Primera Plana Digital. Continuamos de Primera Mano con Ruiz Guirín. Un fuerte accidente entre un auto y un tráiler dejó un saldo rojo de 3 personas muertas en la carretera nacional al sur de Monterrey. Bueno, déjenme actualizar esta información. Ya un cuarto fallecido en este accidente allá de Monterrey. El automóvil era conducido por estudiantes, impactó en la parte trasera de la caja de un tráiler que estaba estacionado en el acotamiento debido a la prohibición de Monterrey a las unidades de carga de circular en el día. El percance dejó a otras 2 personas lesionadas y sucedió en los carriles de sur a norte a la altura del centro comercial Esfera en la colonia vieja Estanzuela. Se reveló que 3 eran estudiantes del Tec Milenio y uno más del Anglo Español. Las edades de las víctimas van de los 15 a los 19 años. Se desconoce la causa del accidente, pero a la hora del percance había pavimento resbaladizo
piso debido a una llovizna, misma que horas antes había provocado más adelante en la avenida Eugenio Garzazada una carambola de más de 20 automóviles. Lamentable. 4 estudiantes fallecidos en este terrible accidente allá en la ciudad de Monterrey, la capital de Nuevo León. Vamos al resumen informativo con Lucy Romero. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todo su auditorio. Aquí va el resumen de la edición impresa del semanario Primera Plana del 5 al 11 de julio. El tema principal es de ese semanario es sobre la opinión que tienen los sonorenses respecto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y es que aseguran que su gobierno pues no es lo que esperaban. Esto sobre el hecho de que ya lleva 7 meses gobernando al país. Por otro lado, van a poder checar una galería de la manifestación que hubo el domingo pasado aquí en Hermosillo, la cual tuvo como objetivo mostrar la inconformidad que hay con las políticas impuestas por el gobierno de AMLO. Como un dato curioso, podrán encontrar la historia y evolución inalámbrica de Bluetooth, el cual pues yo creo que todos hemos usado alguna vez en la vida, ya sea conectando un celular a una bocina o al carro y o pasarse fotos por esta vía, la cual pues es muy práctica. Además de los tips que tenemos para pasar unas vacaciones divertidas en casa, también le quiero comentar, maestro, una noticia lamentable de último momento. Acaban de matar a tiros a un joven de 22 años. Eso sucedió al norte de Hermosillo, en la ciudad Cuatro Olivos. Según testigos, fueron al menos 2 hombres a bordo de un vehículo color gris los que cometieron este asesinato. Eso es todo por mi parte. Más información en ppdigital.mx. Gracias, buenas tardes. Bien, ¿listo? Gracias. Gracias, Lucy Romero, por este resumen de primera mano en esta hora. Vaya que se genera información, déjeme decirle. Como esta, por ejemplo, la Fiscalía General de la República obtuvo de parte de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en seguimiento del caso Odebrecht en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, su esposa Mariel, su mamá Hilda y sus hermanas Hilda y Nelly. Javier Coello, abogado de Lozoya, explicó en entrevista que las órdenes son en contra de Lozoya y las 4 mujeres de su familia, además que ya están siendo buscados por la Interpol. Bueno, ha trascendido que el señor Lozoya está escondido en Alemania, es decir, allá en Europa. Ernesto Neto Redondo, sondeportes.com, muy buenas tardes, Neto. Buenas tardes, señor Vizquilino, un placer saludar también al auditorio. Pues vamos a platicarles un poco de la información deportiva. La lucha libre, pues estamos de luto con la lucha libre, la muerte de el gran del mal, el señor Perro Aguayo, Pedro Perro Aguayo Damián, falleció pues apenas al 10, y con esto pues la lucha libre pierde a una leyenda viviente del pancracio, la lucha libre mexicana, con el señor Pedro Aguayo Damián. Lamentable fue la noticia que recorrió, por supuesto, ayer todas las redes sociales y todas las páginas de internet, y por supuesto llamó la atención de los luchadores en todo el mundo. Descansen en paz, pues, don Pedro, el Perro Aguayo Damián, quien nos dio grandes combates a los fanáticos de la lucha libre, por supuesto, y pues que hace poco, sufrió pues la pérdida de su hijo, el Perrito Aguayo, en una lucha por allá en Tijuana, Baja California. Vamos a platicar también de Ricky Lin, ya cambiando de tema y algo pues con podría decirse que felicidad para los americanistas. Al América pues ya llegó a un acuerdo con el mediocampista Giovanni Dos Santos. Dice que la Liga de Estados Unidos, la MLS, va a pagar parte del sueldo hasta la fecha de diciembre, que es cuando termina el contrato con la Liga Estadounidense de Giovanni. Y se quedó estipulado que Giovanni Dos Santos se someterá a las reglas de comportamiento y conducta impuestas por el Club América, mismas que Giovanni ha aceptado. Así que para la próxima temporada, Giovanni Dos Santos, jugador del América, del Club América, de las Águilas del América en México, para las ligas MX, seguramente también para la Liga MX y la Copa MX. Y vamos a platicarles que en este fin de semana, señor Stream, hay mucho fútbol, porque en eso nos vamos a enfocar en este momento. Tenemos primero lo que es en la final de la Copa América el domingo, Brasil en contra de Perú. Brasil en contra de Perú. Recordar que Perú le pegó a Chile 3-0 y el Brasil derrotó a Argentina 2-0 para pasar a la final, y el domingo disputarán el título de la Copa América. El domingo también, ya a las 6 de la tarde, este juego de Brasil solo es a la 1 de la tarde. A las 6 de la tarde,
Está México contra Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Un México deslucido que apenas pudo derrotar con un penalti a algunos. Y un Estados Unidos que derrotó a Jamaica 3-1. Y también tenemos el mismo domingo, pero más temprano, a las 8 de la mañana, la final del Mundial Femenil de Fútbol, Estados Unidos en contra de Países Bajos, a las 8 de la mañana. Así es la información, es un poquito de la agenda deportiva. Así que si llueve, como va a ser ahorita, alguien va a hacerlo, ya no es necesario salir de casa. Hay que ver fútbol todo el día. Bien. Gracias, Ernesto Redondo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Un placer saludarle. Igualmente para nosotros. Y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio de noticias. Que disfrute este fin de semana y sobre todo si llega la lluvia más tarde que el pronóstico así lo establece, a disfrutar esta primera lluvia del verano aquí en el centro. Aquí en el centro del estado de Sonora. Lo espero el próximo lunes a las 2 de la tarde de Hermosillo para el Mundo, de primera mano. Gracias a Karina Cardosa, gracias a Margarita Morales en la producción y en los controles técnicos. Francisco Javier Ruiz Quirrina, sus órdenes y muy buen provecho.